El Noctámbulo. 6:57 de la mañana, continuamos en Arriba Bogotá y de inmediato a todo el desarrollo de las historias de la Bogotá Noctámbula, los hechos que ocurrieron mientras ustedes descansaban. En el primer caso fueron capturados dos extorsionistas en el momento que cobraban 2.700.000 pesos a una de sus víctimas y a quien le exigían el pago de esta suma de dinero para devolverle la motocicleta que le habían hurtado el jueves de la semana anterior en el barrio Sierra Morena de la localidad Ciudad Bolívar. Estas capturas se lograron luego del seguimiento que realizaron uniformados de la SIJÍN en compañía de las víctimas, todo esto para poder identificar a la banda y de esta manera lograr la captura de dos de sus integrantes. A las 7:45 de la noche fueron capturados estos dos hombres, quienes extorsionaban al propietario de esta motocicleta que habían hurtado el jueves anterior en el barrio Sierra Morena de la localidad Ciudad Bolívar. Averiguaban de quién era la motocicleta, llamaban a la persona, le exigían una suma de dinero para devolver este vehículo. Las personas principalmente accedían a esta situación. El modus operandi es muy sencillo, ellos hurtan la moto, sobre todo modelos nuevas, recientes. Los delincuentes exigían el pago de 2.700.000 pesos para devolver el vehículo que habían hurtado y cuyo robo fue grabado por las cámaras de seguridad de un local comercial. Esta persona, de un modo más acucioso, acude a las autoridades y nos informa de esta situación. Empezamos con el trabajo de seguimiento y logramos con la captura de dos personas. En uno de los mensajes de los bandidos, ellos especificaban que tienen que ser modelos nuevas, llaman al propietario de la moto y le exigen una extorsión para la devolución de la moto. Si no pagan la extorsión, pues la moto se pierde. El seguimiento comenzó desde la mañana del miércoles en la avenida Primero de Mayo con carrera 29A, donde integrantes de la SIJÍN acompañaron a la víctima a la entrega del dinero. Y cortar ya con este vínculo que se tiene con los delincuentes, porque es pagar la recompensa de un vehículo que es de propiedad. Una vez realizado el pago, los delincuentes se comunicaron entre sí y acordaron la entrega de la motocicleta a las 5:30 de la tarde. Que en su poder tenían esta motocicleta con una gran cantidad de llaves de todo tipo de motocicletas que deambulan en la ciudad para posteriormente dar con esta captura. Desde esta acera, las autoridades realizaban todo el seguimiento. En ese instante, la motocicleta fue sacada de una vivienda cercana y estacionada justo en este punto, lugar donde se había pactado la entrega, luego del pago de la suma de dinero. Le exige la suma y con la identidad de este personaje y los números de celular, pues que podemos dar con el paradero a los demás gracias a la pronta acción de la Policía Nacional. En poder de los bandidos fueron encontradas 30 llaves que eran utilizadas para encender las motos, razón por la cual se reiteró a los ciudadanos que no dejen los vehículos en cualquier lugar. Lugares desprotegidos, en lugares donde no hay parqueaderos, en lugares donde están prácticamente a merced de estos delincuentes. Durante la madrugada, los capturados fueron judicializados por los delitos de hurto y extorsión. 7:01 de la mañana y ahora nos trasladamos a la localidad Kennedy, a la avenida Boyacá. Todo esto porque allí se generó un accidente de tránsito a las 2:30 de la madrugada, al parecer generado por el estado de embriaguez del conductor de un vehículo de servicio particular que terminó chocando de frente contra un taxi. En este hecho no hubo personas lesionadas, sin embargo el conductor que al parecer generó este hecho fue trasladado en una patrulla de la Policía de Tránsito a Medicina Legal para realizarle la prueba de alcoholemia. En estas condiciones quedaron dos vehículos luego de que el automóvil particular chocara de frente contra el taxi a las 2:30 de la mañana. Sí, el golpe. Y pues ya el carro intentó como, pues medio recuerdo,
trató de dar el bote ahí. El accidente ocurrió en la avenida Boyacá con calle 36 Sur en la localidad Kennedy, al parecer generado por el estado de embriaguez del conductor del vehículo particular. Borracho ahí en el carro, trae ahí envase de cerveza, sí, ahí trae que... Esta lata de cerveza se encuentra en el asiento del conductor del vehículo particular que al parecer generó el accidente cuando los dos automotores se movilizaban por el carril rápido de la avenida Boyacá. Ya, con un carro, no tome, es una responsabilidad en el berraco. Además, el hombre que terminó sin lesiones de consideración a causa del impacto, aseguró que el automóvil excedía los 120 kilómetros por hora cuando se dirigía hacia el sur de la ciudad. La velocidad eso venía a toda porque... para no ver el carro que yo venía adelante. Según el taxista, una vez se generó el choque, el conductor del vehículo particular intentó evadirse del lugar y fue alcanzado por algunos taxistas cuadras más adelante. Y perdió la estabilización del carro un poco y todo. Sino que, pues, susto o no susto, pues, no perdí la estabilidad del carro, sino era otro cuento. El impacto ocurrió justo en este punto donde quedaron algunos fragmentos de las unidades traseras del taxi. Sin embargo, fue tal la velocidad del vehículo de servicio particular que se subió sobre el separador y terminó 70 metros adelante. Pues yo cuando vi el golpe fue en un momento de sorpresa, fue. Y cuando... no, ese mejor dicho no ni explicaré porque eso estoy temblando de susto. A causa del choque, el automóvil particular fue inmovilizado por la policía de tránsito y su conductor trasladado en esta patrulla hasta medicina legal con el fin de practicarle la prueba de alcoholemia. 7:04 minutos de la mañana, continuamos en Arriba Bogotá conociendo los hechos que ocurrieron durante la noche y la madrugada. Ahora nos trasladamos al sector de Madelena, todo esto porque allí la policía logró la captura de 4 personas, entre ellos un menor de edad, quienes se dedicaban a intimidar a los peatones con armas blancas y a robarles los celulares y también los bolsos. Esta captura se logró luego de que una de las víctimas denunciara el caso a una de las patrullas que se movilizó en esta zona. Cuatro personas, entre las que se encontraba un menor de edad, fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de Madelena. Gracias a las voces de auxilio de unos ciudadanos que estaban transitando por el sector, se logra dar con la captura de 3 adultos y un menor de edad que estaban en esos momentos hurtando los celulares, las pertenencias a unos ciudadanos que iban circulando por ese sector. Los delincuentes habrían hurtado las pertenencias de una mujer que transitaba por la autopista sur con calle 65 Sur a las 8:30 de la noche. Se está en la plena verificación porque ya se llevaron allá a la verificación de los antecedentes para dictaminar a ver qué órdenes de captura de pronto presentan vigente. En poder de los asaltantes fueron encontradas 3 armas blancas y los objetos personales que acababan de quitarle a una de sus víctimas. Las personas que iban empiezan a gritar cuando estas personas ya empiezan a amedrentarlos. Llega de una vez la patrulla del cuadrante en compañía de 2 patrullas más de los cuadrantes y se logra dar con la captura de las 4 personas. Los delincuentes aprovechaban algunos de los árboles y también la poca iluminación que hay en el sector. Todo esto para esconderse y esperar que pasara algún peatón. Cuando se percataban de la presencia de alguna persona, estos lo intimidaban con armas blancas y de esta manera le hurtaban sus elementos personales. Causarles heridas para que le entregaran sus pertenencias, obviamente los celulares fueron recuperados, lo mismo que las pertenencias de estas personas. La captura se logró luego de que la mujer denunciara lo ocurrido a una de las patrullas de la policía que se movilizaba sobre la autopista sur. Continúan involucrados menores de edad, son víctimas de pronto de las personas que los acompañan, que los aconsejan, de que de todas maneras los están coayudando a que empiecen su actividad delictiva. Los 3 adultos detenidos fueron trasladados por la policía a la unidad de reacción inmediata, mientras el menor de edad fue puesto a disposición de las autoridades de infancia y adolescencia.
Recuerden que ustedes también se pueden comunicar con nosotros al celular noctámbulo 310-679-4141. Ahora los quiero invitar para que veamos la imagen de la noche. Muchas personas no salen a la ciclovía, pero sí a realizar los ciclopaseos en esta oportunidad en el eje ambiental en la localidad Santa Fe. Estas imágenes fueron captadas a la 1:15 de la mañana por nuestro compañero el camarógrafo Carlos Yaray y este grupo de personas aprovechando también el centro de la ciudad. ¿Qué tal le parece, Connie, esta actividad de la madrugada? No, pues es una muy buena alternativa, fijo no van a aguantar frío y además, pues como usted bien lo decía, todos los miércoles se hacen algunos ciclopaseos. Lo que pasa es que yo no pensé que fuera tan altas horas de la noche, pero bueno.